Bueno, APAC surge en 1970 por un grupo de mamás que tenían a sus pequeñitos en un centro que se llamaba el Centro Musculoesquelético y estaba en las calles de Mariano Escobedo. Ahí atendían a sus chiquitos, pero atendían principalmente todo lo que era la parte física o todo lo que era la parte de rehabilitación. Entonces las mamis se dieron cuenta que atender solamente lo físico, aunque era muy importante, no era suficiente. ¿Por qué? Porque finalmente sus niños son un todo, no son solamente parte física. Entonces ellas querían que atendieran a sus niños en todas las áreas de desarrollo. Por ejemplo, si querían llevar a sus niños a la escuela, en las escuelas no se los aceptaban. Lo que me motiva a estar aquí en APAC, bueno, llevo 14 años ya en la institución, es ver a estos chavos, ¿no?, sonreír, lograr cosas, esforzarse, ¿no?, porque eso es lo que ves un esfuerzo. Aquí llegan a veces niños en silla de ruedas, ya grandes, ¿no?, que no han logrado ni siquiera ponerse en pie. Entonces, el ver cómo a través de un estabilizador pueden lograr ponerse de pie. Ves formas de cómo innovar, ¿no?, porque ellos van innovando de tal manera que tú lo ves aquí mismo dentro de lo que es la sala de cómputo. Son muy pocas las modificaciones y sin embargo ellos con tal de querer jugar un juego, aprenden. Ellos me han motivado a que pues no tienen ningún... Pues ellos no pidieron al mundo venir con algún problema. Pues mira, a mí día a día me motivan los niños y los jóvenes. El verlos cómo están de contentos aquí, el ver sus sonrisas, el ver sus logros. A manipular un teclado convencional, ¿no? Y eso es algo que dices, bueno, si él hace su máximo esfuerzo, ¿por qué yo no puedo hacer mi máximo esfuerzo, ¿no? Todavía necesitamos trabajar más acerca de lo que es la parte cultural y la discapacidad. Necesitamos personas que verdaderamente se preocupen por el otro, personas que verdaderamente sean empáticas y sepan ponerse en el lugar del otro, ya sea del alumno o ya sea de los padres de familia. Mira, creo que APAC es una suma de todos los esfuerzos. Ustedes podrán ver en las instalaciones mucha gente ha apoyado, ¿no?, a que esto se haga realidad con patrocinios de empresas, grandes empresas a través de fundaciones que han hecho que esa suma de esfuerzos, ¿no?, generen un cambio. Si es una maestra, pues será una maestra que conozca de lo que es educación especial, que tenga vocación de servicio y que tenga la creatividad enorme de poder integrar dentro de su aula distintas técnicas y distintas metodologías para que chicos de distintos niveles de discapacidad, que los hay en las aulas muy diferentes, puedan aprender a su nivel cada uno, pero que logre el aprendizaje que esperamos. Y de ahí otras anécdotas o experiencias es ver a los chiquitos, ¿no?, cuando empiezan a caminar, ¿no?, cuando empiezan a decir sus primeras palabras, que a lo mejor en un niño de desarrollo convencional o regular dices, pues esto va a pasar. Pero acá que veas que dicen una palabra, que pueden tener un código básico de comunicación, que una nena hace 2 semanas logra el control de esfínter, dices, bueno, ya tiene 7 años, ya tuvo que haber logrado. Pero para ella fue un gran logro y además decidirse que así lo quería hacer, pues esas son experiencias y anécdotas que te cambian, ¿no? Que te cambian la forma de cómo ves el mundo. Donde hay muchos niños con discapacidad aquí en México, falta la parte de aceptación y de muchos papás que todavía les da pena decir que tienen hijos con problemas mecánicos, con problemas posturales, con alguna alteración neurológica. Es muy difícil para muchos papás
aceptar todavía que sus hijos tengan algún tipo de alteración neurológica. Ok, pues a mí me gustaría decirles a sus compañeros, que son los que creo que más lo van a ver, uno, que valoren lo que tienen. Que a veces, bueno, yo ya no soy joven, pero a veces ustedes como jóvenes se quejan o se frustran de cosas que tienen solución. La discapacidad de nuestros alumnos no tiene solución, porque estamos hablando de una lesión a nivel cerebral, de neuronas que se murieron y que ahorita no hay nada a nivel científico que las pueda regenerar. Entonces, el que nuestros chicos no puedan moverse, el que a veces estén en esta postura las 24 horas del día, el que muchas veces ni con la rehabilitación que van a necesitar toda su vida logren ser independientes, esa sí es una característica muy difícil. Entonces, me gustaría que valoraran lo que tienen, pero también me gustaría que pudieran ver a las personas con discapacidad primero como personas, que el valor del ser humano no está en lo que se ve, ni en lo que tiene, sino está en lo que tiene dentro, y que muchas personas con discapacidad tienen una riqueza interior enorme que no la podemos ver, a veces que no la pueden expresar, pero que eso no les quita para nada el valor como ser humanos, ¿no? Y lo último, que la discapacidad no está peleada con los sueños, ni con las alegrías, ni con la capacidad de ser feliz. Thank you.